Agamenón, el hijo en jefe de todo el ejército griego ante Troya. Por fin podrás ver lo que siempre he deseado, lo que siempre he soñado. Ante ti, la antigua Alus, el suelo consagrado a la hija enjoneada de Ina, y ahora conocida como la rica Micenas. Y aquí estamos, delante de la mansión de las Pelópidas, donde, hace tiempo, te recogí de manos de tu hermana, y habiéndote llevado y salvado, te crié, hasta que tuvieras la edad para vengar la muerte paterna. Es el momento, Orestes, que libera con prontitud sobre lo que es preciso hacer. Pues antes de que alguien salga de palacio, celebrad consejo. Pero recuerda, Orestes, que ya no es momento de vacilar, sino de obrar. Siempre fuiste la mejor de mis servidoras. Y cuántas señales ciertas me das de tu bondad hacia nosotros. Como una yegua de buena raza, cuando envejezca no pierde ánimo ni la camina. Así tú me recuerdas el asesinato de mi padre y no dejas que caiga en el olvido. Y por eso te diré lo que haré. He consultado el oráculo de Delfos. Y esto me contestó. Lo harás tú mismo, sin armas, sin ejército. Secretamente y a través de tu inteligencia. Pues debes por tu propia mano darles justa muerte. No soy quien para contradecir al oráculo. Así que cuando sea el momento, entra en la morada y espía. Averigua lo que allí ocurre. Ven a decírmelo con certeza. No te reconocerán. Hace mucho tiempo que te fuiste. Y les quiere una extranjera atrocidad que te envía a su mejor aliado. Júrales. Te has visto como yo. Orestes. He sido víctima del destino. Y he muerto pisoteado por los caballos en una carrera de carros en los Juegos Olímpicos. No me falles y que esas sean tus palabras. Yo iré a hacer las ofrendas a mi padre. Volveré aquí, portando una urna de bronce y trayendo la feliz noticia de que mi cuerpo ya no existe. Está quemado y reducido a cenizas. Es hora de afirmar mi casa, honrar mi tierra y poseer las riquezas de mis ascendientes. La ocasión apremia. Es el momento y ella es la que preside la empresa de todos los hombres. ¡Asesina! ¡Bastarda asesina! ¡Es Electra! ¡Es mi hermana, la infortunada Electra! ¡Señor! Señor, nos debemos ir. Cumplamos lo trazado. Ve a honrar a tu padre y procura que no te vea. Eso nos asegurará la victoria. Y dará un feliz término a nuestra empresa. Aire. Aire que llenas tanto espacio como la tierra. ¿Cuántas veces has oído los innumerables gritos de mis lamentos? Los golpes. Estados a mi ensangrentado pecho. Y solo mi lecho, odioso, en este miserable palacio, sabe las largas noches que paso, llorando a mi desgraciado padre, a quien Hades no ha recibido como un huésped ensangrentado y muerto en Troya. No, sino de quien mi madre, su compañero derecho, Egisto, cortaron la cabeza con una hacha cruenta, como los niños de Aristarco con una encina. Y nadie más que yo te compadece, padre. Víctima de esa muerte, indigna y miserable. Pero yo no cesaré de gemir, de lanzar amargos lamentos mientras vea la luz del sol. Y vosotras, Erinias, hijas inexorables de los dioses, venid. ¡Socorredme! ¡Vengad la muerte de mi padre y enviadme a mi hermano por mí sola! ¡Sola! No tengo fuerzas para soportar la carga de duelo que me oprime.
Y sin embargo, ni con tus lamentos ni con tus súplicas harás venir a tu padre del pantano de Hades, común a todos, sino que, en tu ambición insensata y sin límites, causará tu pérdida siempre de mí. Pues todavía hay que perdonar. Electra, ¿por qué deseas tantos dolores? Estómagos agradecidos de mi madre. ¡Necias! ¿Por qué nos insultas, Electra? Porque es de necios. Y no olvida a sus padres, víctimas de una muerte miserable. No merecéis nada mejor de mí que el insulto. Sin embargo, ese dolor parece que te ha alcanzado más a ti que a otros mortales. Y no lo sufres con alma ecuánime, como los que también son familia tuya por origen y sangre. Tus hermanos, Crisótemis y Fianasa y Orestes. Y acuérdate de este último, que volverá dichoso algún día a la tierra de la ilustre Micenas. Bajo la conducta favorable de Zeus. Y yo lo espero sin cesar, desventurada no casada y sin hijos, y ando siempre errante, anegada en lágrimas y sufriendo las penas sin fin de mis males. Y él parece que no se acuerda ni de mis beneficios, ni de las cosas ciertas de las que le he advertido. Este mensajero me ha enviado que no me haya engañado. Desea siempre volver, deseándolo no vuelve jamás. Te hablamos así por benevolencia, aconsejándote como unas buenas madres, para que no aumentes tu mal con otros males. ¡Que hay una medida para mi dolor! ¿Está bien ocultarte de los muertos? Sois vosotras las mujeres que pensáis así. Porque no quiero ni ser honrada por vosotras, ni gozar en paz de la dicha, si se me concede, no acordándome de rendir a mis padres el honor que les es debido. Porque si el muerto, no siendo nada, yace bajo tierra, si estos no espían la muerte con la sangre, todo pudor, toda piedad perecerán entre los mortales. En verdad, Electra, y recordamos que hemos venido aquí tanto por ti como por nosotras. Si no hemos hablado bien, tú llevas la ventaja y te obedeceremos. Pero es verdad, tengo vergüenza que mis lamentos os resulten demasiado repetidos. Pero perdonadme, la necesidad me obliga a ello. Poneos en mi lugar. Tengo por mi más cruel enemiga la madre que me concibió. Después, habito juntamente en palacio con ellos. ¡Con los asesinos de tu padre! Estoy bajo su poder y depende de ellos que posea alguna cosa que carezca de todo. ¿Qué días? ¿Qué días creéis que vivo cuando veo a Cristo sentarse en el trono de mi padre? Cubierto con los mismos vestidos, bebiendo vino en la misma mesa en la que lo degolló. Finalmente, el supremo ultraje. El asesino acostándose en el lecho de mi padre con mi miserable madre. ¡Con tu miserable madre! Si es lícito llamar madre a la que se acuesta con ese hombre. Ese Talmud insensata que habita con el sin temer a las líneas. Esa mujer, si se le puede llamar así, vive feliz con el crimen realizado. Celebra el día en que mató a mi padre con coros danzantes, ofreciendo víctimas a los dioses salvadores. Yo, ¡desdichada! Viendo aquello, lloro en la morada. ¡Me consumo! Sola, conmigo misma. Pero entonces mi madre se hace llamar bien nacida. Estaba de tiras con esa lengua de vigor. ¡Eres detestable, Electra! ¿Te crees que eres la única cuyo padre ha ido muerto? ¡Ninguna otra hija está de duelo! ¡Qué pena darás, miserable! ¡Que los dioses no te libren jamás de tus lágrimas! ¡Ella! ¡Me llena de estos ultrajes! Pero si alguna vez alguien anuncia que Orestes debe volver a imponer justicia, entonces grita, llena de rabia. ¡No eres tú causa de esto! ¡No es esta tu obra! ¡Tú!
cobarde y malvado. Y que no lucha, sino con ayuda de las mujeres. Yo siempre esperando que la vuelta de Orestes ponga fin a mis males. Desgraciada de mí. Por eso, amigas, no puedo estar tranquila en medio de tales miserias. Ni tener piedad. Está sin cesar abrumado por el mal. Aplica forzosamente al mal su espíritu. Y dime, mientras nos abras así, Egisto está en la morada afuera. Ha salido. Créeme, si hubiese estado en palacio, yo no hubiera podido traspasar la puerta. Si yo es así, te hablaré con más confianza. Te repito que ha salido. Y pues lo que quieres. ¿Qué piensas de tu hermano? ¿Va a volver o tardará todavía? ¡Deseamos saberlo! ¡Deseamos saberlo! Dice que volverá, pero no procede como habla. Se suele dudar antes de emprender una tarea tan difícil. ¡Pero yo le he salvado su vida! ¡Electra! Tranquilízate. Orestes es valiente y vendrá a ayudar a sus amigos. Eso espero. Que no será así, no hubiera vivido mucho tiempo. ¡Calla! ¡Calla! Escucha salir del palacio tu hermana Cristóteles, hija de tu mismo padre y tu misma madre. Lleva ofrendas, como se le suele hacer a los muertos. Hermana, pasan los días y sigues lanzando clamores de odio delante de nuestra puerta. Es que no puedes aprender después de tanto tiempo a no entregarte a una mala cólera. Lo mismo sé que el estado de las cosas es cruel. Si tuviera tus fuerzas, mostraría lo que siento por ellos en el interior. Pero vivo rodeada por el mal y no puedo hacer nada para luchar contra él. ¡No puedes perseguir lo que no puedes alcanzar! Me gustaría que tú hicieses lo mismo. Pero sé, no es justo que obres como yo te aconsejo y no como tú juzgas acertado. Pero entonces, entiende también que yo, para vivir libre, es preciso que obedezca a quienes tienen ahora el poder. Siempre fuiste una cobarde, Crisótemis. Eso no me sorprende. Pero sí que es indigno de ti, nacida de tal padre. Olvidar de quién eres hija para no inquietarte más que de tu madre. Porque las palabras que me has dicho y con las cuales me censuras te han sido sugeridas por ella. No las dices por tu propio gusto. No eres tan lista, más bien una traidora. ¡Que abandonas a tus amigos! Decías que si tuvieras mis fuerzas mostrarías el odio que sientes por ellos. Pero te niegas a ayudarme cuando quiero vengar a mi padre. Y me pides y me suplicas que no haga nada. ¡Que se rinda! Vamos, hermana. Enséñame o indícame qué provecho obtendría con dar fin a mis caminos y vivir como tú. Yo rindo honor a mi padre muerto. Si es que alguna cosa agrada a los muertos. Pero tú, que dices odiar, no que es más que con palabras. Si las ventajas que te son ofrecidas y de que gozas me fuesen otorgadas, no me sometería. A ti la rica me es el alimento abundante. Para mí es bastante alimento no tener que ocultar mi dolor. No te equivoques, hermana. No deseo de forma alguna compartir tus honores. Pues ahora, cuando podías llamarte hija del más ilustre de los padres, te llamas hija de tu madre. ¡Una hija que traiciona a sus amigos! ¡Y a su padre muerto! ¡Si ahora tú era! ¡Por los dioses! Vuestras palabras, para ambas, producirán sus frutos. Si tú aprendes a hablar bien de ella, y ella de ti. Hace mucho tiempo, mujeres, estoy acostumbrada a tales palabras de ella. No me acordaría siquiera, si no supiera que la amenaza un gran infortunio que hará callar sus continuos lamentos. Habla, pues. Dime qué gran infortunio se trata. Un poco callado, peor que mis males. Electra. Han decidido. Sí. Si no cesas en tus lamentaciones, convierte un lugar donde no volverás a ver la luz del sol. Viva. Viva en el fondo de un agujero. Tendrás tus caminos lejos de esta tierra. Por eso, medítalo, hermana, y no me culpes cuando esa desgracia haya llegado. Es el momento de tomar una decisión. Eso es lo que ha decidido hacer conmigo. Ciertamente, en cuanto a Gisto haya vuelto a palacio. Luego los dioses que vuelvo a contar. ¡Estás loca, Electra! ¿Por qué?
¿Qué deseas esa desgracia contra ti mismo? Prefiero eso, a tener que escuchar a una hermana que me enseñe a hacer prisioneros. No te enseño eso, sino a someterte a los más fuertes. Alábales con tus palabras. ¿Qué dices? No es tan tu carácter. Sin embargo, tampoco es bueno sucumbir por imprudencia. ¡Sucumbiremos! Si es preciso. Yendo vengado a nuestro padre. Nuestro padre mismo lo sé. Me perdonará esto. ¡Solo a los cobardes pretendéis reprobar esas palabras! ¿No cederás? No. ¿No serás persuadida por mí? No soy insensata hasta ese punto. Bien, pues. ¿A dónde vas? Allí a donde debo ir. ¿A quién llevas ese sufrimiento? Mi madre me envía a hacer libaciones de la tumba de mi padre. ¡Hemos detestado de los mortales! ¡Que ella misma mató! Eso es lo que queréis decir. ¿Y qué persona le ha aconsejado? ¿Cómo es posible que esa perra se haya cedido a eso? Una pesadilla, un sueño nocturno que la atormenta y no la deja dormir. ¿Cree que esa muerte puede ser perdonada con libaciones? No, jamás eso no es posible. Por eso, no hagas nada. Cortaré la extremidad del imperio y siéntalo ante la tumba de nuestro padre. Haz lo que te mando, lo cual servirá para tu venganza y la mía, así como para la de nuestro padre, que está ahora bajo tierra. Lo haré como tú ordenas, Electra. Pero vosotras, mujeres, guardad silencio, porque si mi madre sabe de esto, la muerte estará sobre vuestras cabezas. Ninguno. Pero si como creo, la
mató por su hermano Menelao. No merecía por ello ser castigado por mí. No tenía ese mismo Menelao dos hijos. ¡Dos! Era mucho más justo hacer morir, nacidos como eran de un padre y de una madre. Helena, por quienes la expedición a Troya se emprendía. Se había extinguido el amor del gran Agamenón hacia los hijos que yo sí había concebido de él. Sentía uno más grande que a los de su hermano Menelao. No son propias estas cosas de un padre malvado. Malvado e insensato. Yo pienso así. Aunque tú piensas lo contrario. Mi hija muerta diría como yo. Si pudiese hablar. Pero no puede. No puede y por eso no me arrepiento de lo que hice. Y tú, Electra, si piensas que obré mal, habla y censura también a tu padre como es justo. Ahora dices que actúas así, habiendo sido provocada por mis duras palabras. Ya no solo eres una asesina, sino una mentirosa. Pero si me lo permites, madre, te responderé como conviene. ¡Por su padre muerto y por su hermana! ¿Me acusas de ser yo? Son mis palabras y mis actos los que te dan audacia para hablar tanto. No eres una mujer, Electra. Eres una bestia. Eres tú misma la que hablas, no yo. Realizas actos y los actos hacen nacer las palabras. Juro que no escaparás al castigo de tu audacia en cuanto Egisto haya vuelto a la morada. ¿Ves? Ahora estás inflamada de cólera y no puedes oírme. No puedes dejarme tranquilamente sacrificar a los dioses. Ya te he permitido decirlo todo. Te lo permito. Es más, lo quiero así. Sacrifica y no acuses a mi boca, porque no diré nada más. Vosotras, mujeres que estáis aquí, traed ofrendas y frutos de toda especie, para que yo pueda hacer a este rey votos que disipen los sueños y terrores de que estoy turbada. Thank you.
también si digo que esta es su esposa. O su aspecto es el de una reina. ¡Ciertamente! ¡Es ella misma! Salud, mi reina. Traigo buenas noticias para ti y para Cristo. De parte de un hombre que os ama. ¿Cuál extranjera? Di. Lo diré en pocas palabras. Orestes ha muerto. ¡Ay, de nosotras! ¡Infortunadas! ¿Qué dices, extranjera? No escuches a estas mujeres. Digo y repito que Orestes ha muerto. ¡No merezco vivir! ¡No existimos ya! ¡Calla! Piensa lo que le atañe. No calles ahora, extranjera. Dinos con verdad de qué modo ha perecido. Te lo contaré. Para eso me han enviado. Habiendo ido toda Grecia a fin de competir en los Juegos de Olimpia, oyó la voz del heraldo anunciar el nombre de Orestes. El público se levantó y todos llamaban dichoso al hijo de Agamenón. En otro tiempo, lideró el ejército de Grecia en su guerra contra Troya. Pero las cosas son así, que si un dios nos envía una desgracia, nadie es lo bastante fuerte como para escapar de ella. Pues al amanecer, cuando la carrera de carros tuvo lugar, Orestes se enfrentó a numerosos rivales. Uno era Cayo, otro de Esparta y otros dos eran lirios. Todos muy hábiles en conducir carros de 4 caballos. Orestes, que era el quinto, llevaba un carro tirado por 4 yeguas tesalias. Cuando la trompeta de bronce dio la señal, todos se lanzaron a la carrera, excitando a sus caballos y sacudiendo las riendas. El polvo se amontonaba en el aire. Y todos, juntamente, no ahorraban aguijones a sus caballos. Y todos querían adelantar a los caballos agitados el otro. Orestes se pone el primero y está a punto de celebrar la victoria. Pero el imprudente, que hasta ese momento había llevado todas las carreras de carros sano y salvo, se pone derecho sobre su carro y levanta las manos en señal de victoria. El caballo Orestes se asusta, tropieza con el extremo de la meta, rompe el tubo de la rueda y Orestes cae tirado de su carro, enredado entre las riendas de sus animales. Los caballos, espantados de verle tendido en tierra, se lanzaron a través del estadio arrastrando al desgraciado Orestes. Cuando dieron recuperado el cadáver, encontraron un cuerpo ensangrentado, destrozado, a tal punto que ninguno de sus amigos se hubiera reconocido. Lo quemaron en una hoguera. Me dieron a mí esta pequeña urna de bronce. Las cenizas de aquel gran cuerpo. Para que sea enterrado en su patio. Micenas. Estas son las palabras que tenía que decir. Sé que son tristes. ¡El espectáculo que has ganado! ¡Es la cosa más cruel de todas las que jamás hayamos contemplado! ¡Mujeres! ¿Sois conscientes de que toda la raza de nuestros antiguos dueños ha sido aniquilada radicalmente? Zeus. Zeus, ¿qué diré de estas cosas? Las llamaré favorables. Son terribles. Pero útiles, sin embargo. ¡Es triste para ti no salvar tu vida, sino por tus propias desventuras! ¿Por qué? ¿Por qué, mujer? Después de saber esto, te ves así atormentada. La maternidad tiene un gran poderío. Asumid que una madre, aunque se vea ultrajada, jamás podrá aborrecer a sus hijos. Parece que he venido aquí inútilmente. No. No, inútilmente no. ¿Cómo has de haber venido inútilmente? Si vienes trayéndome pruebas ciertas de la muerte
y Orestes, aquel que nacido de mí, huyendo de mis pechos que le nutrieron de mis cuidados, fue desterrado a la fuerza por Electra y ha vivido una vida apartada de palacio, lanzando acusaciones sobre la muerte de su padre. ¡Y amenazaba con un castigo horrible! Sí. Pero ahora... ahora ya me veo libre de peligro y no temo nada en adelante ni de él ni de esta. Que ella era para mí una calamidad más amarga, viviendo siempre conmigo y consumiendo toda la sangre de mi alma. Vivíamos tranquilos, tranquilos, una vida tranquila de ahora en adelante. O al menos, en lo que concierne a vuestras amenazas. Orestes, me has perdido con tu muerte. Has arrancado de mi espíritu la esperanza que me quedaba de que viviendo volverías un día a vengar a tu padre y a mí. Ahora me es preciso quedar como esclava entre los más detestados de los hombres, traidores de mi padre. ¡No tengo la mejor de las suertes! ¡Pero no viviremos jamás con ellos en sus moradas! ¡Antes nos consumiremos solas y sin amigos! ¡Ante el umbral! Si soy una carga para alguno de los que hay en la morada, ¡que me mate! ¡Si no será nada el que nos matará! Que no tengo ya deseo alguno de vivir.
El destino de todos los hombres es morir como héroes en una carrera de caballos enredado entre las riendas. Mi hermana ha muerto en tierra extraña y lejos de mis brazos. ¡No! Pero ¿quién hubiera previsto que sería encerrado en la urna? Sin tumba, privado de nuestras lamentaciones. ¡Electra! ¡Electra, hermana querida! Llego apresuradamente, pues traigo felices noticias que harán calmar los males que nos rodean. ¿Dónde has encontrado un consuelo a los malos? Orestes. Orestes está cerca de nosotras. Debes saber que lo que te digo es cierto. Tan cierto como que me ves en este mismo instante. Eres insensata y te mofas de tus males y los míos. Pongo por testigo al hogar paterno que no me aburro al decir esto. Orestes está aquí. ¿Por qué aún no he sabido esa noticia de que prestas fe tan fácilmente? Por mí misma y no por otro. He visto las pruebas ciertas de ello. Y es por esto que sé que digo la verdad. ¡Di! ¿Qué pruebas has descubierto? ¿Qué has visto que haya encendido en ti una herida tan injustificada? Pues os diré lo que he visto. Cuando llegué a la tumba de mi padre, vi sobre la cima regueros de leche recientemente derramados y el sepulcro paterno adornado con flores. Y esto no ha podido ser hecho más que por Orestes, pues yo no he llevado esas ofrendas, claramente lo sé. Ni tú. Pues ¿cómo ibas a hacerlo si no puedes salir libremente de palacio, ni siquiera para rezar a los dioses? Sin duda, sin duda, estos presentes fúnebres son de Orestes. ¡Alégrate, Electra! ¡Los mismos no tienen siempre la misma suerte! Nuestra nos ha sido otra contraria. Pero puede que llegue el día en que todo cambie. Tengo desde hace mucho rato que edad de tu locura. Es que no sabré lo que he visto claramente yo misma. No sabes ni en qué lugar de tu mente estás perdida. Pero es que lo he visto. ¡Está muerto! Hermana. Ha muerto. Y con él, toda esperanza de salvación. ¿Por quién ha sabido eso? Por una mujer extranjera que estaba presente cuando él fue muerto. Yo insensata, me apresuraba a traerte felices noticias, ignorando la desgracia en la que estábamos unidas. Sí, pero si me escuchas, no puedes librarnos del peso de nuestros males. ¿Qué ordenas? Que yo tenga fuerzas para cumplir. Escucha y te contaré cómo tenemos que obrar. Ya sabes que no contamos con el apoyo de ningún amigo. ¡Ahora estáis solas y abandonadas! Es verdad. He estado escuchando durante mucho tiempo que mi hermano estaba vivo y floreciente de juventud. Y he tenido la esperanza de que vendría algún día a vengar la muerte paterna. Pero ahora, desde que no existe, pienso en ti para que vengas la muerte de tu padre y no dudes en matar a Sisto con mi ayuda. ¿Hasta cuándo seguirás sin hacer nada? Teniendo todavía la firme esperanza de que te querrán como ni jamás y te dejarán casarte. Olvídalo, hermana. No esperes casarte algún día. Egisto no es de tal modo estúpido que permita, para su desgracia, que nazca descendencia de ti. O de mí. Pero si eres dócil y aceptas mis consejos, puedo decirte cómo matar al usurpador que se sienta en el trono de mi padre. ¡No pienses! ¡Obedece! ¡Ayuda a tu padre y a tu hermano! ¡Líbrame de mis miserias! ¡Líbrate a ti misma! ¡Pensando cómo de vergonzoso sería vivir el resto de tu vida! ¡Sin hacer nada! Antes de hablar así con mujeres, si su espíritu no hubiese estado podrido por el odio, hubiera mostrado una prudencia que parece haber rechazado hace ya mucho tiempo. ¿Qué tienes pensado con tanta audacia que necesitas mi ayuda? Electra, eres una mujer, no un hombre. Y tienes muchas menos puertas que tus enemigos. Su suerte es próspera ahora. Y la nuestra está debilitada, reducida a la nada. Piensa en ello, no sea que, agobiadas ya de mal, sufriéramos otros mayores si alguien escuchara tus palabras de conspiración. Hermana, lo más amargo no es morir, sino desear la muerte y no poder alcanzarla.
suplico, Eleg, reprime tu cólera antes de que nos maten y toda nuestra raza haya quedado aniquilada. Lo haré como que no he escuchado tus palabras. Pero en cuanto a ti, debes empezar a aprender a ceder ante los que son más fuertes que tú. ¡Obedécela! No hay nada más útil para los hombres que no pueda adquirirse con la prudencia ni la sabiduría, Electra. No has dicho nada que no esperase de ti. ¿Quién sabía que rechazarías mis consejos? Pero yo obraré sola y por mi propia mano. Y jamás, escúchame bien, jamás dejaremos esto sin realizar. A mal comienzo. ¡Mal fin! Admiro tu prudencia. Me aborrezco tu cobardía. Vuelve a palacio, esconderte, es lo que más te gusta hacer. No te acompañaré jamás en lo sucesivo, cualquiera que sea tu deseo. Porque es grande tu locura de creerte lo que no eres y perseguir lo que no existe. Si te crees prudente para ti misma, adelante, Electra. Pero cuando hayas caído en desgracia, entenderás mis palabras. Diferente vuelvo a verte de lo que esperaba de ti cuando te hice marchar.
pero ahora... Muerte. Recíbeme a tu lado. Cuando estabas entre los vivos, compartíamos el mismo destino. Ahora que estás muerto, quiero compartir tu tumba. Tú naciste de un padre mortal, Electra. Piensa en esto. Orestes también era mortal. Reprime, pues, tus gemidos prolongados. Todos. ¡Todos! Tenemos necesariamente que sufrir. ¿Estáis diciendo que soy ilustre Electra esta mujer a la que creo? Esa soy. Bien desgraciada. Pues deja de lamentarte. Las cenizas de Orestes no están ahí sino en palabras. Mi alma está en mí, hermana. Eres tú, Orestes. Queridísima luz. Queridísimas mujeres. Pedres que Orestes. Y palabras astutas que te han muerto. La misma astucia nos devuelve sano y salvo. ¡Debemos! Y por causa de ello, un tan feliz suceso, las lágrimas brotan de nuestros ojos. Aquí estoy, hermana. Pero ten cuidado. No sé que no soy grande este palacio. Por la diosa Artemis que me protege, no hay nada que temer de esa inútil manada de lobos y el barrio de mujeres que hay en palacio. Además, cualquier momento es bueno para declarar legítimamente estas cosas. ¿Por qué aquí me puedo hablar con libertad? Pienso como tú, así vos conserva esa libertad. ¿De qué modo? No hablando largamente cuando sea necesario. No digas ni que nuestra madre es mala, ni que Gisto vive en palacio gastando las riquezas de nuestro padre. Aunque sea verdad, esas palabras inútiles pueden hacernos perder un tiempo valioso. Dedícate en cambio a informarme acerca de cómo están las cosas ahora. ¿Cuándo debemos aparecer o permanecer ocultos? Para que reprimamos con nuestra llegada a nuestros insolentes enemigos. Y ten cuidado cuando entres en palacio con tu cara alegre. Que no te descubra nuestra madre cruel. Finge la falsa noticia que te acabo de dar, mi muerte. Esperemos a que todo esté felizmente terminado. Para que podamos reírnos y regocijarnos libremente. Lo haré por ti, hermano. Pero ya sabes las cosas que pasan. He oído que Gisto está fuera del palacio y que mi madre se encuentra en él. Pero no temas, que ya vean ni jamás una cara alegre. ¿Cómo que jode usted mutablemente? Sois insensatos sin previsores. Si yo no vigilase desde hace rato detrás de las puertas de palacio, todo lo que decís habría penetrado hace mucho tiempo. Sí, pues, dejando los clamores alegres y sin medida, entrad, pues está mal vacilar en tal empresa. Y aquí la pasión de obrar. ¿Quién es esta que nos habla así, hermano? Mira por los dioses. ¿Ya no te acuerdas de aquella en cuyas manos me pusiste hace mucho tiempo? ¡Esta es aquella! ¡La única fiel entre todos! ¡Cuando Agamenón fue entregado a la muerte! Esta es aquella. ¡Oh, amadísima luz! Única salvadora de la casa de Agamenón. ¿Por qué me engañabas si no te revelabas ante mí? Sino que al contrario me matabas con tus palabras. ¡Basta! Numerosas noches, numerosos días transcurriría si tuviera que contarte todo lo que ha pasado. Pero vosotros dos que estáis aquí, os digo que ha llegado el momento de obrar. Clitemnestra está sola y no hay hombre alguno ni guardias. ¡Electra! ¡Es el momento de realizar tu obra! ¡Es el momento de la venganza! ¡Es el momento! Rey Apuro, escúchanos favorablemente. A ellas, a mí, que frecuentemente he tendido hacia ti mis manos llenas de presentes tanto cuanto he podido. Ahora, Apolo, vengo a ti, suplicándote con palabras que nos ayudes benévolamente con esta empresa. Que muestres a los hombres qué castigo reservan los dioses a la impiedad. ¡Ves a donde se precipita, Ares! ¡Que me respira la sangre inelucable! ¡Entra en la morada de los perros inevitables! ¡Vengadores de los crímenes horribles! ¡Por eso no esperaremos más tiempo! ¡Pues va a realizarse el acontecimiento que nuestro espíritu había previsto! ¡Porque el vengador de los muertos entra con pie furtivo en la morada en la que están las antiguas riquezas paternas!
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Mi casa vacía de amigos y llena de asesinos. Orestes. ¡No! ¡Desgraciada! ¡Hemos oído clamores espantosos! ¡Y estamos todas sobrecogidas de horror! Hijo mío, ten piedad de tu madre, te lo suplico. No tuviste piedad de él en otro tiempo, ni del padre que le engendró. ¡Oh, raza miserable! ¡Tu destino es perecer! ¡Crecer algún día ese día! Rezaría a los dioses para que Gesto fuese herido al mismo tiempo que... Ninguna otra cosa.
¡Con los dioses que veo! ¡Que temes, usurpador! ¡No la reconoces! ¡Desgraciadas! ¿En qué lazos de qué mujeres he caído? ¿No te das cuenta que hace largo tiempo hablas a vivos como si estuviesen muertos? Reconozco esa voz. Y el que la dice no puede ser otro que no sea Orestes. Aunque eres un gran adivino, te has engañado un largo tiempo. ¿Podré decir algo en mi defensa? ¡Por los dioses, hermano! No permitas que hable más tiempo y prolongue sus discursos. Esta alimaña debe morir. ¿Por qué esperar? Mátalo. Córtale el cuello y abandónalo. Muerto. Sin sepultura. Para que le vomiten los gusanos lejos de nuestros ojos. Será el único remedio a mi sufrimiento y la única muerte digna para él. No será de discursos, sino de tu muerte. ¿Por qué me conduces adentro del palacio si la acción que haces es buena y justa? ¿Por qué llevarla a cabo en las tinieblas? ¿Por qué no hacerlo aquí y ahora? ¡Mátame! Muestra lo que eres. Un cobarde. Un cobardía. Te voy a llevar al mismo sitio donde tú mataste a mi padre. Para que mueras en el mismo sitio que él. Hablas mucho y no das un paso. ¡Marcha, pues, y ve delante! ¿Temes que me escape? Que sepas que no morirás como a ti te gustaría, sino como nos conviene a mi hermana y a mí, para que tu muerte no carezca ni siquiera de esa amargura. ¡Marcha, pues, y ve adelante! Oh.